Para estudiar el agua en la planta, lo que necesitamos hacer es estudiar tres mecanismos que son claves. Y básicamente tienen que ver en dónde se le está desplazando el agua. ¿Qué es lo que pasa con el agua dentro de la planta? Nosotros podemos modelar la planta de una forma bastante simple, en que podemos decir acá tenemos las hojas, tenemos estilizadamente aquí un tallo y acá abajo tenemos las raíces. Ese es nuestro modelo simplificado de la planta. En el área de las raíces, lo que tenemos es cómo el agua entra a la planta. Y aquí lo que estamos hablando de osmosis, que va a ser nuestro primer tema que tenemos que tratar. Después, el agua logra ascender hacia la parte superior de la planta, para lo cual estamos hablando de capilaridad. Este tema ya lo vimos en el tema del suelo y lo vamos a volver a repetir acá. O sea, este es un tema que estamos viendo por segunda vez. Y al final, tenemos que el agua abandona la planta para salir al medio exterior a través de lo que se llama la evaporación. Las bases para esto también ya lo vimos. Esto lo vimos en la parte donde estudiábamos cómo se desplazaba el agua en el suelo no saturado y entraba en los poros. Aquí vamos a ver de que justamente esos poros que tiene el tallo permiten la movilidad del agua, y lo que también vimos era cómo el vapor de agua se generaba para el suelo no saturado, lo que es la misma física que está asociada a la evaporación del agua desde las hojas. Estos son los tres procesos que vamos a ver esta semana. Son los tres procesos básicos para poder entender el transporte del agua. Cómo entra el agua a la raíz, cómo se mueve a través, vía capilaridad, hasta las hojas, y cómo abandona las hojas para evaporar, vía evaporación. Y básicamente en ese proceso está transportando nutrientes que son importantes para la planta. Veamos entonces primero el tema de osmosis.